Y bueno, ya César nos prestó su estación de televisión porque ahorita tenemos nuevamente con nosotros. Es un gusto de veras volver a darle la bienvenida a la doctora Lilia Núñez. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, muy contenta de haber vuelto ¿Está porque apagado no su había. micro? ¿Hacia arriba? Ahí está, Ya. ahora sí. Otra vez, hola. Otra vez. Muchas gracias por abrirme el espacio y estoy muy contenta de haber regresado después de que hicimos una serie mensual Así es. por prácticamente todo un ciclo escolar. Lo estamos retomando un poco tarde, pero esperemos continuarlo este nuevo periodo. Pues sí, claro, y sobre todo para nuestros nuevos alumnos, nuevos papás. Bueno, muchos ya nos conocen, ya saben de que este programa es Epilepsia. Hoy hablamos sobre estas características de este trastorno, este padecimiento que muchos de nuestros chicos pueden tener. Entonces, bueno, Sí. vamos a comenzar de cero para nuestros nuevos integrantes de la comunidad. Claro. ¿Qué es la epilepsia, doctora? Pues la epilepsia es un padecimiento neurológico que tiene su origen en el cerebro y que se define como la presentación crónica y repetida de ataques o crisis. Las llamadas convulsiones. Algunas convulsiones, otras crisis no convulsivas que explicaremos en algunas características, pero que se originan por descargas neuronales excesivas en el cerebro, tienen causas diversas y se manifiestan de manera variada de acuerdo al sitio donde se produce la descarga eléctrica anormal que ocasiona cada una de las crisis. Yo creo que para comprender un poco mejor el concepto, nos vamos un poco más atrás y Claro. decimos que el cerebro, que está constituido por millones de neuronas, que son como los ladrillitos de una casa, el cerebro con estos millones de neuronas tiene muchas funciones y estas funciones se llevan a cabo porque las neuronas se interconectan entre sí a través de una actividad eléctrica que tiene que ver también con sustancias químicas, que se llaman neurotransmisores. Esta actividad eléctrica que permite que el cerebro tenga reacciones inmediatas en cuestión de fracciones de segundo, que nos permita quitarnos de algo que nos significa un peligro, que voltemos rápidamente, que frenemos de inmediato cuando algo nos va a pasar. Claro. Todo esto que se integra en el cerebro se debe a esta actividad eléctrica normal que tenemos todos. Cuando algo sucede en este cerebro, que puede tener una lesión o puede tener una actividad eléctrica que genéticamente se condiciona de manera alterada, podemos presentar epilepsia. Y esta epilepsia, como les decía, se va a manifestar de distintas formas. El cerebro nos sirve para ver, nos sirve para oír, para saber nuestra posición en el espacio, para pensar, para sentir, para crear. Nos sirve también para movernos, obviamente, para hablar, Claro. tener conductas. Entonces, si la descarga tiene que ver con el área de la visión, vamos a tener crisis que tienen que ver con algo que se ve, como luces, colores, Ah, manchas, claro. escenas. Si, como nos sirve para oír, podemos tener como crisis el oír algo, como un zumbido, un ruido, a veces un murmullo, a veces una conversación. Nos sirve para movernos, entonces podemos tener crisis en las que hay movimiento anormal. Involuntarios. Por ejemplo, sacudidas como brincos en un segmento del cuerpo o en una mitad del cuerpo. Podemos tener conductas anómalas en ocasiones porque nos sirve para tener conductas, tener conciencia. Y las personas pueden tener crisis en las que se desconectan y no saben qué está pasando en ese momento en su entorno. No pueden hacer algo voluntario, pero sí pueden hacer movimientos involuntarios. Claro. Hacer como que abrazan a alguien o que se jalan la ropa o tiran los objetos que tienen en las manos Claro. o caminan sin darse cuenta. Y todo esto que sucede de una manera, digamos, inmediata, brusca, cuando la descarga se presenta, dura unos poquitos segundos o minutos y luego se quita, porque el cerebro echa a andar mecanismos para que esta Normalizar. descarga se termine
y la función se normalice nuevamente. Entonces la crisis se caracteriza porque inicia de manera brusca, dura un breve tiempo que va de pocos segundos a unos cuantos minutos, generalmente 2 o 3 minutos máximo, se quita y la persona vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada, a veces pasando un periodo de recuperación en algunos casos. Lo que Susi decía como las convulsiones, bueno, la convulsión sí es una manifestación no siempre presente en las personas que tienen epilepsia, pero sí es frecuente. Y la convulsión se caracteriza porque la persona pierde bruscamente la conciencia, a veces emite un grito, cae si está de pie, si está en su cama o está sentada, pues a lo mejor no se cae, pero va a perder por completo el control de su cuerpo. Tiene un periodo inicial en el que se pone todo el cuerpo rígido, tieso, durante unos segundos y después vienen sacudidas de las extremidades. La persona respira con mucha dificultad, se puede poner morado por esta dificultad en la respiración, se oye ruidosa la respiración, se produce mucha saliva y flemas, pueden orinarse durante ese periodo y al terminar estas dos fases, la primera que se llama tónica, la segunda se llama clónica, que es la de las sacudidas rítmicas, va a cesar después de 1 o 2 minutos y la persona queda pues muy, muy mal, muy agotada, cansada, inconsciente y tarda a veces unos minutos en recuperarse. Cuando se está recuperando puede estar confundida y puede asustarse de que claro. Pues la están viendo, están algo queriendo pasó ayudarle. Que no se dio cuenta. Exacto, perdió totalmente la conciencia y por lo tanto pues se desubica y está a veces asustado, bueno, hay que atenderle en ese momento. Y esto que es la convulsión generalizada tónico-clónica puede ocurrir después de cualquiera de las otras manifestaciones que había yo puesto como ejemplo, puede venir de manera inicial y única como manifestación de la epilepsia y pues significa un peligro en muchas ocasiones porque la persona al caer se puede lastimar. Puede haber objetos alrededor. Sí. Se puede caer en una cubierta de cristal, claro. Por ejemplo. O caer de una escalera. O caerse de una escalera, o caer sobre la estufa. Claro. Entonces sí implica un cierto riesgo. Claro. Así que pues la epilepsia es un fenómeno cerebral que causa mucho impacto, sobre todo cuando, es impresionante, ¿no? Cuando hay una convulsión como la que describimos y altera la calidad de vida de la persona, porque al no tener manera de predecir qué va a suceder, la persona se siente insegura, a veces no quiere hacer cosas. O salir de la casa, ¿no? No quiere ni salir, a veces quieren cancelar todas sus actividades porque algo les puede pasar. Pero doctora, la convulsión generalizada, como usted nos acaba de comentar, no es la única manifestación. No. Hay otras que no son tan notorias. Pues describí lo de ver cosas, lo de escuchar algún ruido, lo de cambiar la conducta. Ajá. A veces sentirse bruscamente deprimido, sentir que ya vivieron una situación, tener alguna sensación rara en alguna parte del cuerpo, que tiene que ver con lo que comentaba, que eran las funciones normales del cerebro. Claro. Si en ese sitio se desencadena la descarga anómala, la manifestación va a tener que ver con la función que el sitio correspondiente está desempeñando. Claro. ¿Sí? Y esta parte, bueno, antes se le llamaba epilepsia de pequeño mal, ¿no? A veces como desconexiones, que tiene que ver mucho con situaciones que suceden en el aula. Uh-huh. O sea, de repente vemos al chico como que no está, le hablamos, no contesta, y podemos dar muchas interpretaciones y no saber que tiene una epilepsia. Esto que acaba usted de describir se llaman ausencias y generalmente suceden en la niñez. Son muy breves, pero se repiten en ocasiones muchas veces durante el día. Entonces, si el niño está en clase y viene una ausencia, aunque le dure 10 segundos o 5 segundos,
pierde el hilo de lo que el profesor le está diciendo. Claro. Y si al ratito le vuelve a repetir, vuelve a perder el hilo y entonces termina teniendo un problema de aprendizaje porque se pierde la clase debido a que está interrumpiendo su capacidad de darse cuenta. Y esto puede motivar ir al médico, no tanto porque detecten que se está ausentando, sino porque empieza a disminuir el rendimiento escolar. Y piensan que hay algún otro tipo de problema y esta problemática de bajo rendimiento escolar puede ser motivada por este tipo de epilepsia que se llama ausencia. Ausencia. Uh-huh. ¿Se parece a alguna otra enfermedad? Digamos que como desconexión puede ser síntoma de algún otro padecimiento. No, sí, no, si es ausencia es una ausencia y eso es epilepsia. Epilepsia. El bajo rendimiento escolar puede ser, por otros motivos, muchos. Trastorno de atención, alguna enfermedad física, cansancio, cualquier otra cosa. Hasta porque no desayunó bien el chico. Hasta porque no comió, exactamente. Doctora, ¿cuál es la incidencia de este trastorno en las escuelas? ¿Cuántos casos podemos esperar en una generación? Bueno, más bien hablamos de prevalencia. Prevalencia es la cantidad de casos que existen en un momento dado en una población. Uh-huh. La prevalencia que se conoce es entre 1 y 2% de todos los habitantes de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Por lo tanto, si tenemos escuelas con 500 alumnos, pues probablemente haya en unos... El 2% de 500 serían 10. 10 alumnos. Habría entre 5 y 10 alumnos que pueden tener epilepsia. Así que no es tan raro. No, estamos hablando hace rato con el director de la técnica 95 que tiene 1,800 alumnos. ¿Podremos encontrar hasta 30? Hasta 30 alumnos hasta 30, un con poco epilepsia, más. Sí, así es. ¿Qué hacemos los maestros? En varios casos. Bueno, primero se asustan indebidamente. Sí, eso es la primera reacción que no suelen decir los pacientes que ocurre cuando esto pasa en la escuela, ¿no? Claro. La maestra, el maestro no sabe qué hacer cuando alguien tiene un ataque, sobre todo el grande, este que describí, tónico-clónico, porque la persona se ve tan mal que parece que se puede morir. Entonces causa mucha alarma a todo mundo. No saben qué hacer para atenderle y esto significa un serio problema de aceptación porque ya no quieren tener al niño que tiene este problema en la escuela. Claro. Porque es por el desconocimiento de que no se va a morir, de que sí lo pueden atender y que es muy sencillo atenderlo, muy sencillo. Lo único que tienen que hacer cuando alguien tiene un ataque grande de estos es despejar el área, ponerlo en un sitio donde no se pueda lastimar con objetos cercanos, claro. Si es que los objetos no se pueden retirar, como cuando están las bancas fijas en el suelo, bueno, hay que sacarlos de ahí, y colocarlos en el suelo de lado, protegiéndoles la cabeza con una prenda doblada, no meterles absolutamente nada en la boca, nada, porque los pueden lastimar o si les meten el dedo pueden perder un pedazo de dedo el que quiere auxiliar. Claro. Entonces, no hay que hacer absolutamente nada con la boca, no meterles nada, dejarlos de lado para que las flemas y la salivación excesivas no les obstruyan la respiración y esperar a que la crisis se quite, que se va a quitar solita en un minuto. No hay nada que hagamos para que se termine antes. No hay que correr a buscar algo que estimule a la persona, porque en las casas buscan el ajo y la cebolla, el alcohol, ¿verdad? Cuánta cosa, no va a servir absolutamente de nada. Entonces hay que esperar a que la crisis se quite solita. No va a durar mucho. Va a durar muy poquitito y sí atender a la persona después porque va a estar confusa. Claro. Hay que hacerla sentir tranquila, dejarla reposar y dejar que recupere la conciencia y ya se dé cuenta bien de dónde está, que está en un sitio seguro, que hay alguien que lo está auxiliando y que no va a pasar nada peligroso. Y en el caso, por ejemplo, bueno, esos eran casos esporádicos que pueden ocurrir, pero como le comentaba hace rato, si yo ya detecté que un chico tiene ausencias, si yo maestro no sé exactamente qué está pasando, ¿cuál debe ser así como que la regla a seguir? Bueno, avisar a los papás que a lo mejor no se han dado cuenta para que lo lleven al neurólogo.
o al neuropediatra, dependiendo de la edad del chico. Claro. Entonces se le va a hacer una serie de estudios, se va a corroborar bien el diagnóstico y se le va a dar un tratamiento con medicamento antiepiléptico que le frene estas descargas y lo mantenga normal, totalmente controlado, que es la meta del tratamiento. Claro. En esa condición, pues tomándose bien su medicamento, en su horario puntual, la persona puede estar totalmente libre de sus crisis y llevar la vida totalmente normal también. Pero el encontrar primero el medicamento y luego la dosis, es un proceso que a veces no es... No es afortunado en un mes, a veces, ¿no? A veces llevas años. Bueno, se procura que cualquier prueba que hagamos con medicamentos sea en breve tiempo. Claro. ¿Sí? Porque no se trata de que estamos haciendo ensayos por años, porque la persona va a estar teniendo crisis con todas las repercusiones que las crisis significan. Entonces, cuando se detecta un caso sospechoso de epilepsia, cualquiera que sea su manifestación, tienen que ir a consulta médica. Generalmente, además de la historia clínica, que es básica, la descripción del cuadro, de la crisis, cómo es, cómo se pone, hay que preguntarle al niño o al joven qué siente. Algunos doctores, indebidamente, si ya están grandecitos, sacan a la mamá o no le preguntan más que a la mamá. Ajá, claro. Y la mamá ni estaba. La mamá platica lo que le platicaron, ¿no? El amiguito, el maestro, ¿no? Y jugamos al teléfono descompuesto. Sí. Entonces, lo mejor es que si el niño ya habla, hay que preguntarle si sintió algo. Y muchas veces el niño dice, pues es que sentí algo raro en el estómago, o sentí que me hormigueaba la mano, claro, o qué sé yo. Luego, si pierden la conciencia, entonces viene el que lo vio, que puede ser un compañerito, puede ser el profesor, puede ser cualquier otra persona, no necesariamente la mamá, es quien nos tiene que decir cómo se puso. Claro. Ah, pues que quedó con la mirada perdida y movía las manos o hacía esto o hacía aquello, o convulsionó, tuvo ya la crisis grande después de un fenómeno que la persona percibió. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, eso le ayuda muchísimo al médico para poder determinar qué tipo de crisis es la que tiene la persona y de acuerdo a ello elegir el tratamiento más apropiado. Claro. Para complementar el diagnóstico siempre pedimos un electroencefalograma. Como el origen de las crisis es un problema en el cerebro que tiene que ver con la electricidad del cerebro, estudiamos la actividad eléctrica del cerebro, claro, a través de este estudio. Electroencefalograma. Y si sospechamos que hay una posible lesión causante del desarreglo eléctrico, le hacemos un estudio de imagen que puede ser una tomografía, claro, o una resonancia magnética. La mayoría de los casos, digamos como poquito más de la mitad, no tienen lesiones que podamos detectar. Es simplemente con genético. La resonancia. Ajá. Puede ser genético, puede ser de causa desconocida, puede ser una lesión tan chiquita que no la podemos detectar. Claro. Pero sí nos sirve hacer el estudio porque a veces sí se detectan cosas muy grandes y muy peligrosas, como claro, un tumor de lento crecimiento, parásitos que necesitan ser tratados. Claro. O alguna situación así que pudiera tener un tratamiento especial, una infección, etcétera. Entonces, ya una vez que determinamos si hay un tratamiento especial o no para lo que se encuentra, le vamos a dar de todas maneras un tratamiento antiepiléptico, que es para controlar las descargas, frenarlas de una manera ya permanente, de forma que la persona no vuelva a tener crisis. Algunos pacientes que nos visitan en nuestras sesiones de información luego dicen cosas como esta: pues yo tengo 40 años con un control médico y tomo tal medicamento. ¿Y tiene crisis o ya se le quita? No, me dan cada 15 días. Ah, entonces no hay bueno, control. Bueno, entonces no hay un control. Claro. Hay unas consultas médicas inútiles, yo diría, porque no le están modificando, claro, su padecimiento. Entonces hay que saber que el control es eliminar las crisis por completo. Así es.
Hay casos que son muy sencillos y a la primera le atinamos al tratamiento y ya no les vuelven a dar. Algunos no le atinamos a la primera, pero mejoramos un poco y hay que buscar la manera de mejorar totalmente. Claro. A veces es cuestión de dosis, es cuestión de horario y a veces nos equivocamos de medicamento y tenemos que buscar otra opción. Claro. Tenemos muchas opciones, tenemos más de una docena de medicamentos accesibles que nos pueden ser útiles para los diferentes casos de epilepsia. Así que no hay pretexto de que pues tengo que seguir teniendo crisis porque así dijo el doctor, ¿qué esperabas si tienes epilepsia? Eso es un error. Claro. Y las claro. personas tienen que saberlo para decirle al médico y cuestionarle. Es un derecho del paciente. Es un derecho, sí. Y el derecho de tener otra opinión también, porque si no están funcionando bien con un X tratamiento, bueno, pues alguien tiene que hacer otro intento. Por supuesto. ¿Verdad? Pero lo importante es que se informen bien de que hay muchas opciones. Esta información no es para que decidan solos cuál medicamento van claro, a usar, claro. porque siempre se requiere un control médico o una vigilancia médica para mantener ese buen control que es al que aspiramos llegar. 100% eliminadas las crisis, cualquiera que sea su manifestación y su magnitud. Claro que sí. A ver, ok, tenemos muchas preguntas, doctora. Empezamos. Estamos, ¿cómo no? Acá con voz en off, nuestro querido César nos va a hacer las preguntas. Adelante, César. Muchas gracias, Susana. Antes que todo, doctora Lilia, sea usted bienvenida otra vez a este ciclo escolar. Gracias. Yo creo que todos nosotros vamos a aprender mucho de este padecimiento para estar atentos y poder ayudar a quien lo padece. Tenemos aquí los siguientes comentarios. La técnica 56 dice, es importante la información de la doctora Lilia, muchas gracias. De la técnica 22 gracias. Pregunta, ¿cómo tratar y qué cuidados se debe tener a una persona que presenta epilepsia? Bueno, tema de todo un programa. Uy, sí, eso lo vamos a platicar ampliamente, pero sí lo podemos decir brevemente. Claro. La persona con epilepsia, si tiene ataques grandes, ya dijimos cómo atenderle. Los cuidados en general para que el tratamiento funcione bien es que coman a sus horas, que no se desvelen en exceso, que no se fatiguen en exceso y que tomen sus medicamentos puntualmente a la dosis indicada. Puntualmente quiere decir horario de reloj. Hay medicamentos que se toman una vez al día, bueno, siempre a la misma hora hay que tomarlos. Los que se toman dos veces al día, quiere decir cada 12 horas y un horario puede ser, por ejemplo, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Claro. No en la mañana y en la noche, porque entonces nos quedan 8 horas entre una toma y otra, claro. Y luego 16 horas entre la siguiente. Claro. Eso no nos ayuda porque los medicamentos se van eliminando en un cierto tiempo, dependiendo del tipo de medicamento. Y si no se toma puntualmente, pueden quedar desprotegidos por horas o recibir en exceso antes de que se esté eliminando el anterior y sentirse mal porque les hace mayor efecto indeseable. Entonces, el cuidado es ser puntuales en su horario, de reloj, horario de reloj necesariamente, y por un tiempo suficientemente largo para que la persona esté realmente bien controlada, ¿sí? Pensamos que una persona puede incluso considerarse candidata a retiro de tratamiento si tiene por lo menos 4 años después de su última crisis, por chiquita que sea, ¿sí? Entonces, hay pacientes que tienen esa posibilidad, no es un tratamiento necesariamente de por vida. Ah, claro, dependiendo de su evolución. Y la idea es que retomen todas sus actividades, que pueden ser las actividades escolares, laborales, obviamente su vida social, pueden hacer vida en familia, pueden formar una familia, tener claro, hijos claro. Y ser como cualquier otra persona que no tiene epilepsia. Muy bien. La siguiente, César. Hay más comentarios. ¿Con qué frecuencia se presentan los efectos de la epilepsia en el paciente? Pues varían muchísimo. Hay personas que tienen crisis una vez al mes, otras la tienen
40 crisis por día. Entonces, depende del tipo de epilepsia de que se trate. Y la repercusión, pues obviamente tiene mucho que ver con la alta frecuencia y otras complicaciones que la epilepsia puede acarrear. Entonces, pueden ser repercusiones físicas y repercusiones sociales, que a veces son peores que la enfermedad misma. Porque si alguien tiene una crisis en la escuela, por ejemplo, a lo mejor le empiezan a burlar, a reírse de lo que le sucede, a relegarlo. Y esto significa un golpe terrible a la autoestima, una depresión, una serie de situaciones que pueden orillar a que la persona no quiera regresar a la escuela, que piense que ya no sirve para nada, que no puede estudiar, que no puede hacer nada. Se autolimita por esta cuestión y realmente no era invalidante la enfermedad para esta persona, y simplemente porque carece de aceptación. Entonces, pues hay que ser humanos, hay que ser solidarios y hay que aceptar a las personas con todo y una enfermedad como esta, que no es peligrosa, no es contagiosa, no significa ningún riesgo tratar con alguien que tiene epilepsia. Muy bien. Más comentarios. Aquí tenemos otra pregunta más. ¿Es verdad que se puede ahogar con la lengua? No. No, se pueden ahogar con el exceso de flemas y salivación que tienen si no se colocan de lado, porque si se quedan boca arriba, todas las flemas se van a acumular al centro en la vía de la respiración. Entonces, si los colocamos de lado, las flemas y todo sale y la vía respiratoria se libera y la persona se recupera. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué materiales debemos tener a nuestro alcance para ayudar? Ninguno. No necesita nada más que colocar a la persona de lado, no meterle nada en la boca. Le pueden proteger la cabeza con su propia mano o con una prenda doblada para que no se golpee en el piso. Y eso es todo lo que hay que hacer. Como ven, no se requiere equipo especial. No hay que dar respiración de boca a boca, no hay que ponerle ningún medicamento ni ninguna sustancia. Entonces, no requiere nada. El auxilio es sin nada, solamente con la posición que se les coloca, eso es todo. Una pregunta más. Después, bueno, son varias. Después del tratamiento, ¿pueden desaparecer las crisis? Sí. Hay epilepsias que son de fácil control y estas constituyen entre el 70 y el 80% de los casos. Con el tratamiento adecuado, el horario puntual, la disciplina de la persona, la epilepsia se puede controlar al 100%. Y si es una epilepsia que no tiene lesiones graves, que no tiene una enfermedad progresiva de fondo, al cabo de 4 años después de la última crisis con el tratamiento bien llevado, podemos pensar si se puede ir retirando paulatinamente y dejarlo de usar y considerar curada a la persona. Acá hay otra pregunta más. ¿Es cierto que un bebé que nace utilizando forceps es motivo por el cual sufre de epilepsia? Bueno, muchos bebés nacen por auxiliados con forceps y no les da epilepsia. Si alguien tiene epilepsia y existe el antecedente de que tuvo un parto difícil y que de pilón usaron forceps, posiblemente esto tenga que ver con el origen de la epilepsia, pero no necesariamente todos los de forceps van a tener epilepsia. Preguntan acá, ¿los casos de epilepsia han aumentado? Y dicen gracias también por la información. Pues no. No, la prevalencia se ha considerado la misma todo el tiempo. Es un cierto riesgo que se tiene de desarrollar la enfermedad y hay personas que sufren lesiones que pueden no provocarles epilepsia y hay otras que aparentemente no tienen lesiones serias y tienen epilepsia. Esto es muy variable y existe, se habla de una cierta predisposición de las personas para que ante una situación o una lesión X, grande o chiquita, tienen más facilidad de desarrollar el problema que otras. Otra pregunta más, ¿es hereditario?
En algunos casos es hereditaria. Alrededor de un 10% de los casos puede tener un factor genético. Y la última pregunta que tenemos aquí en el chat, ¿qué hay de verdad que la epilepsia disminuye cuando se hace la vida en pareja? Eso es un mito. Hay mitos muy extendidos, incluso entre los médicos de primer contacto, desafortunadamente les dicen, cuando tengas vida sexual se te va a quitar. Eso no es cierto. Es irresponsable, ¿no? Es irresponsable el comentario. O se te va a quitar teniendo un bebé. O se te va a quitar, no sé, cuando llegues a cierta edad o haciendo ciertas maniobras. Eso no es verdad. Absolutamente falso todo eso. Pues hay que tener cuidado con quién nos atendemos. Exactamente. Que son una institución seria. Por eso la información es muy importante. Claro. Porque si uno llega sin saber absolutamente nada del problema y el médico le dice algo de esto, pues se lo van a creer. Claro. O se lo dice la vecina, o se lo dice la tía, o se lo dice el compadre, o quien ustedes quieran. Todo mundo tiene sus propias ideas sobre la epilepsia. Claro. La mayoría totalmente equivocadas y todos van a tener un remedio que recomendar. Sí, pero no. No hagan caso, por favor, infórmense bien, esto tiene fundamento científico. Así es. Tanto lo que es la enfermedad como los tratamientos y es a lo que deben recurrir. Y no es una tragedia, finalmente. Así es. Hay la posibilidad de tener una vida normal como todos. Altísima posibilidad de que no haya ninguna repercusión física, ni psicológica, ni social por la epilepsia, si se informan bien, reciben bien su tratamiento, se cuidan, se disciplinan, claro. Todo va a marchar mucho mejor. Pues hay mucha información todavía que se nos queda ya no en el tintero, se nos queda ya en el chat. Ah, pero vamos a invitarles a que acudan a recibir información. Claro. Yo creo que quienes son profesores deben tener una información mayor porque van a tener a lo largo de su vida profesional seguramente más de un caso de niños con epilepsia. Así es. Entonces, los profesores están cordialmente invitados a informarse con nosotros. Tenemos sesiones informativas el primer sábado de mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está ubicado en Félix Cuevas, esquina con Avenida Coyoacán, Colonia del Valle. Ya nos inauguraron un metro. Perfecto, nuevo, cerquita. Con la estación Hospital 20 de Noviembre en la puerta. Así que por llegar, por dificultades para llegar, no hay problema. No, pues no existen, hay maneras de llegar muy fácilmente. La sesión del primer sábado de mes empieza a las 9, termina generalmente a la 1 y van a recibir información accesible de las manifestaciones de la epilepsia, cómo son los tratamientos y van a aprender mucho de los sentires de los pacientes. Claro, compartir. Compartir las experiencias de la gente que padece el problema es muy, muy importante. Así es, así es. Son tragedias, esas sí son tragedias de vida porque los han rechazado, los han minimizado, les han quitado la oportunidad de ser alguien en la vida. Claro. Y eso no debe suceder, por eso estamos trabajando en ello. Y además vamos a tener un congreso al que los invitamos también. Muy bien. Congreso es sin costo, al igual que nuestras pláticas mensuales. Vamos a tener este congreso en el Palacio de Medicina, lunes 25 y martes 26 de noviembre. Este mes, dentro de unas poquitas semanas, 25 y 26 de noviembre, vamos a tener un congreso sobre epilepsia. Estamos invitando trabajadores de salud, médicos de primer contacto y trabajadores relacionados, enfermeras, psicólogos, al público en general, a las personas que padecen epilepsia. Y me van a decir a lo mejor algunos, ¿por qué vamos a hacer una revoltura? Pues porque la información es similar para todo mundo. Para todos, claro. ¿Sí? No queremos tecnicismos, lo que queremos es que los conceptos queden claros y que se hable sobre las repercusiones sociales, familiares e incluso legales que puede implicar
todas estas repercusiones que implica tener epilepsia. ¿En dónde encontramos, doctor, esta información, doctora? ¿Hay una página? En nuestra página, que es www.epilepsiahoy.com, está la información sobre epilepsia. Tenemos allí publicada esta información general sobre epilepsia. Tenemos publicados eventos que hemos tenido con ponencias específicas para algunos aspectos especiales. Tenemos testimonios y vamos a tener ya en esta semana la información sobre el congreso. Muy bien. Para que quienes se interesen se puedan preregistrar. Van a tener constancia de asistencia. A los profesionales les va a servir para su currículum. Claro. De una manera importante. Profesores, acudan con nosotros. Faciliten a sus alumnos que vayan, porque el saber sobre este problema les va a permitir ser mejores personas, claro, les va a permitir auxiliar correctamente a quienes padecen este problema e integrarlos a la sociedad. Pues muy bien, ahí están las invitaciones, la información al alcance de la mano, nada más hay que asistir. También les damos un teléfono 5200-3474 para cualquier detalle que quieran saber. El lugar donde se va a llevar a cabo el congreso es en el Palacio de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un recinto muy lindo con un gran auditorio. Y pues nos vamos a sentir todos muy a gusto de tener mucha gente allí que nos recibe esta información, que les va a enriquecer en muchos aspectos. Claro, y que va a apoyar el trabajo de nosotros como maestros y el aprendizaje de nuestros alumnos. Así es. Muchas gracias. No, doctora, gracias por regresar con nosotros. Muchas gracias. Nos continuaremos. Continuaremos mensualmente. Muchas claro gracias. Sí. Y ya saben, bueno, más información sobre este trastorno, la epilepsia, último miércoles de cada mes aquí en DGSTV. Gracias a la doctora Lilia Núñez, jefa de neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y por hoy terminamos nuestra programación. Mañana Iztapalapa se transporta al día de mañana. Mañana tendremos aquí a nuestros amigos de Iztapalapa que vienen a contarnos sobre sus tradiciones. Y mañana tendremos más, tenemos Asomese Asomese, tenemos colegios particulares y mucho más en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta luego.